Excelente mañana, son exactamente las 6:01 en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. Temperatura en promedio de 26 grados centígrados, la máxima en 31, la mínima en 24 y el atardecer será a las 19:34. Hoy es lunes 18 de octubre, Día Mundial de la Protección a la Naturaleza, con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. El Día Mundial de Protección de la Naturaleza se celebra desde el año de 1972, fecha en la cual el expresidente de Argentina, el general Juan Domingo Perón, así lo decretó en un discurso que dio a conocer allá en Madrid, en España. Y comenzamos ya con el bacheo en la colonia Independencia, intensifican los trabajos. Y es que en cada transmisión que realizamos en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com, mucha ciudadanía le cuestiona al actual gobierno municipal que encabeza el profesor Luis Michel los trabajos de bacheo en las calles. Se quemó un vehículo en el ingreso a Puerto Vallarta. Se trata de un Jetta que ardió casi por completo por causas desconocidas. Movilizaron a los cuerpos de auxilio, pero a su llegada el fuego pues ya había acabado con esta unidad, te repito, un Jetta. Toman protesta comités de defensa de la Cuarta Transformación en Puerto Vallarta, un día histórico para Morena en Jalisco. Los 20 distritos que conforman el estado se suman a la toma de protesta de comités de defensa de la Cuarta Transformación. Más de 70 personas militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación para presenciar esta toma de protesta de los comités de defensa de la 4T en Jalisco. Encabeza Proyecto del Mar, una limpieza en el río Pitillal, en toda la ribera, en el margen. Esto es interesante para toda la comunidad. Bueno, pues el ciudadano está en un promedio de espera para que pase su camión del transporte urbano de Unibus hasta por 2 horas. Y esto crea muchísimo malestar entre los ciudadanos. Angie Lora, te saludo, excelente mañana a esta hora, cuando ya son las 6:03, y ya estamos en este resumen y también saludándote. Los taxistas hacen sitio en acotamiento, lo cual no puede llevarse a cabo, así no debe de ser, y los agentes de la Subdirección de Tránsito pues dejan hacer, dejan pasar, y lo que hacen es nada. También aprobaron una convocatoria para la elección de los jueces municipales en una atropellada sesión ordinaria de ayuntamiento. Ya quedó lista la convocatoria y es muy posible que para la primera semana del mes de diciembre ya estén tomando protesta los nuevos jueces municipales. Propone la regidora Guadalupe Guerrero un gabinete y direcciones bajo equidad de género. 2 vehículos destrozados en un fuerte choque en Fluvial Vallarta este pasado fin de semana, en donde también hubo una brutal volcadura de una camioneta Suburban sobre la avenida de ingreso y la volcadura de un Racer que cayó al río. Encontraron un cadáver putrefacto dentro de una casa abandonada, también en el fraccionamiento Ecoterra. Se mató pareja de motociclistas. Y te comento que hubo una terrible tragedia en el Valle de Banderas. Un hombre y 2 mujeres fueron asesinados de manera brutal dentro de una finca ubicada frente a la plaza pública, en donde fueron golpeados y degollados. Vecinos de Valle de Banderas fueron asesinados dentro de su casa frente a la plaza pública, hasta donde entraron sujetos a robar y luego huyeron del lugar, dejando una gran tragedia detrás con el deceso de 3 personas, un hombre y 2 mujeres. Terrible, terrible situación. Hechos que fueron condenados por la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. Paola Ábalos nos está saludando. Excelente mañanita. Muy, muy buenos días. Les deseo a todos que tengan un excelente inicio de semana. Un poquito más ya de la mitad de lo que es el actual mes de octubre para entrar en noviembre dentro de 2 semanitas. Balearon a El Carraco en San Juan de Abajo. También en el río Ameca encontraron cadáver en aguas. Asaltan también empleados de Jardinería Verde en Bucerías. Saludo a Judith Lorena Guerra Baeza. Muy buenos días, Mau. Excelente mañana.
La Fundación SPCA ofrece esterilizaciones gratuitas para cuidar la salud de los animales en el municipio. 2021, el bicentenario de la creación de la Armada de México. También te comento, en Circula en la Red, nota por nota, los productos que más quejas generan en el Buen Fin. Investigadores de la NASA aseguran que Marte tenía grandes cuerpos de agua muy parecidos a los de la Tierra. Borraron cuenta de TikTok de Andra Milla y su regreso a las redes también lo puedes leer en Noticias PB. El juego del calamar en la vida real. China extrae órganos a miles de disidentes y presos políticos de manera sistemática. Es importante que veas esta serie. Sí, es prácticamente un espejo de nuestra realidad. El SAT, el Sistema de Administración Tributaria, prevé utilizar drones para comprobar domicilios fiscales. No te escapas de la vigilancia y de pagar los impuestos. Están detenidos 4 presuntos responsables del ataque en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar en esta mañana, como siempre, hoy al inicio de semanita, en este resumen informativo de Noticias PB y en noticiaspbnayarit.com. Por tu atención, mil gracias. Soy Mauricio Lira. Son las 6 de la mañana con 7 minutos.